Abrimos el segundo bloque de Salta Agropecuaria. La preocupación por la contaminación de plásticos en el cultivo de tabaco ha llevado a la experimentación de diferentes tipos de coberturas para el armado del mulch. Nos comenta al respecto el técnico del INTA Salta, Fernando Lachi. Primeramente, estamos trabajando en la mensura de la generación de plástico por hectárea. Convengamos que el proyecto PROSAP tiene pensado, tiene un potencial de unas 10.000 hectáreas o más. Eso generaría un cúmulo bastante grande de plástico por campaña. Nosotros estamos en una etapa de mensura y de medición de las calidades de los plásticos. Como mencionamos hace un momento, el productor debe tener en cuenta la calidad del plástico, sobre todo para la extracción. Antes de comprar el plástico, visualizar cómo lo voy a extraer para poder extraer en su totalidad, si fuese posible, ese tipo de plástico. ¿Cuáles son las variables que hay que tener en cuenta como para la elección del plástico para mulching, el plástico adecuado? Primeramente, la calidad. Que sea un plástico en lo posible virgen o con poco contenido de reciclado, digamos, que conserve la elasticidad. Y también el micronaje, el grosor, el espesor del plástico, recomendamos entre 22 a 25 micrones, sería lo ideal. Y clave para la extracción, las condiciones del suelo, las condiciones de humedad del suelo. No es deseable el plástico que va con terrones, por ejemplo. Sí, con la tierra normal, que es la que se adhiere al plástico, eso es solucionable por parte del operador que procesa este tipo de materiales. Así que por ahí hay que tener en cuenta, más allá del precio, la calidad y la futura extracción. Sería muy importante. ¿Cómo se mide el impacto ambiental del plástico en el suelo, en la tierra? Bueno, el enterrado del plástico está prohibido el enterrado por dos razones. Una, que la degradación del plástico, todavía no estamos a ciencia cierta seguros de cuánto dura ese plástico, el polietileno en el suelo. Nosotros tenemos estimado entre 100 a 500 años la durabilidad de la molécula, ya que no tiene sistemas de microbiológicos que lo degraden. Y también la residualidad. En el enterrado se generan, quedan en el suelo residuos de dioxinas y furanos, productos que son altamente cancerígenos. Entonces, para nosotros y sobre todo para el sector tabacalero, es fundamental la no residualidad en el suelo de ningún tipo de estos productos. ¿Cuánto es lo que se produce de plástico por hectárea? ¿Hay alguna estimación, por ejemplo, en el cultivo de tabaco? Sí, nosotros en tabaco al menos se está generando unos 350 kilos por hectárea de plástico de mulching más la manguera de riego. Eso nos da cantidades de generación por año que, por suerte, son factibles de ser procesadas por los operadores actuales, los operadores de plástico actuales con que cuenta la provincia. ¿Ya se está trabajando o ensayando algún sistema de plástico que sea biodegradable o oxibiodegradable? Sí, exactamente. Nosotros estamos ahora probando en convenio con empresas privadas y con el fabricante 6 tipos de plásticos bio y oxodegradables. Estas alternativas son excelentes. Estamos en este momento en una etapa de medición para ver la residualidad también y ver la factibilidad de su uso en nuestros sistemas productivos. Y hasta ahora lo que han visto es en cuánto tiempo se absorbe ese plástico, por ejemplo, en el suelo. Nosotros estamos en un promedio de para el cultivo de tabaco en unos 3 a 4 meses de degradación de ese plástico. Por supuesto, ahora tenemos que ver los residuos. ¿Sí? Una vez que nosotros estemos seguros del tema de residuos, ya podemos afinar un poco en qué tipo de plástico sería el adecuado.
La campaña tabacalera 2019-2020 ha ingresado en la fase de cosecha en el Valle de Lerma, en la provincia de Salta. Estuvimos esta semana en un campo de Rosario de Lerma y allí fuimos recibidos por su propietario, Américo Flores. Bueno, estamos ubicados acá en Rosario de Lerma, ¿sí? Estamos sobre un lote de aproximadamente 43 hectáreas. Y estamos manejando una variedad K326 y K394, ¿sí? Se vino haciendo unos laboreos sobre unos lotes que tenían antecedentes de unas pasturas, unos verdeos, ¿sí? Y también de algunos cultivos de cereales. Y se trabajó sobre esos suelos, ¿sí? Haciéndose algún aireaciones, veníamos haciendo algún tipo de sistema de rastra, hacíamos cincel, y bueno, venimos trabajando sobre ese suelo y bueno, ahí están los resultados y se está viendo un tabaco con muy buen desarrollo morfológico. Ya arrancamos el año anterior con todos los equipos de protección correspondientes que las compañías están exigiendo ahora para poder tener una mejor comercialización. Y la verdad que también se trata de cuidar la parte saludable de los empleados, ¿sí? Usando los equipos correspondientes. Bueno, al principio con este cambio que tuvimos ahora de gobierno, bueno, con el anterior teníamos por ahí una mirada muy, muy nublada con respecto al futuro que pueda ocurrir con el tema de la producción tabacalera. Pero estamos apostando fuertemente a la producción. Yo creo que esto se va a mejorar con el correr del tiempo y bueno, tratar de hacer las cosas bien como venimos haciendo y bueno, y llegar a un buen puerto. Más que nada seguimos apostando a lo que es la labranza, la mano de obra, por ahí contratando mano de obra y apostando también para que la gente tenga también algún ingreso económico y bueno, quiera Dios que en un futuro sigamos así, pero con mejores condiciones y que sea también la parte económica favorable para ellos también. Sí, yo creo que hay que apostar fuertemente y ser paciente más que nada para llegar a buenos resultados, a buena venta y bueno, obtener también algún beneficio, tanto para el empleador como para el empleado también. Sí, venimos trabajando hace 2 años ya con la gente del INTA, ¿sí? Con unos ensayos ahí que tenemos riego presurizado, ¿sí? Riego por goteo, y bueno, también tratando de ir cambiando un poco el sistema de trabajo, ¿sí? Y estamos obteniendo buenos resultados, así que agradecido también a la gente del INTA que nos hace el apoyo técnico, y bueno, más que nada, seguir apostando fuertemente a lo que es la producción tabacalera.